Hoy día nos encontramos aquí en el municipio de Tun, cerca del parque Amporó. Y estoy buscando a la señora Perlinda, porque yo lo conocí a ella en Santa Cruz. Y ella me invitó un café que es muy rico. Y ella me comentó que en ese lugar ella misma está plantando el café y produciendo el café. Y ella me indicó yendo a ese camino y creo que ahí adelante se tiene que entrar a mano a la izquierda, ahí se puede llegar a sus plantaciones. Y vamos a ver, lo encontramos la doña Perlinda, porque sería interesante conocer cómo aquí en esta zona se planta el café. Y acá, parece que eso debe ser la entrada a su casa. Ya estamos viendo humo, parece que hay gente acá. Y lo repito de nuevo, vale la pena venir aquí a buscar a su doña Perlinda, porque de verdad su café es rico. Vamos a entrar, tal vez está por acá. Buenos días, señora. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo gracias. Está? Un gusto. Bien, bien. Estoy buscando a la doña Perlinda. ¿Lo conoce? ¿La señora sí. Perlinda? Sí. ¿Dónde se encuentra ella? Allá en el cafetalito. Allá arriba, allá sí. Arriba está el café. Sí. Ah, justamente estoy buscando por el café. Porque lo comento, yo lo encontré en la ciudad. Sí. Y me ha hecho probar su café, rico ese café. Sí. ¿Y usted preparando el almuerzo ya? Ah, sí. ¿Con esto frío que hace ahorita? Ah, sí, pues. ¿Y ustedes saben por qué se llama cafetal acá? Bueno, yo hace más o menos, ¿cuántos años? Unos 40 y tantos años que vivimos aquí. Ya. Esto eran pues puros aserraderos por acá. ¿Le han sacado madera acá? Ajá, han sacado madera. Allá había un aserradero de Hernán Gutiérrez. Según ellos lo habían bautizado con ese nombre porque dice que había un cafetalito ahí arriba. Ay, yo sé. ¿Siempre sí. Había café acá? Había café más antes. Café del de antes, ¿no? Del criollo, ya, café ya. Criollo, digamos. Ay, ese ya. Café era lo que se usaba antes. Uh-huh. Ahora ya hay diferentes clases, ¿no? Variedades de café. Diferentes ya. Tipos, ya, sí, ¿no? Diferentes así plantas, es. Sí, sí. ¿Los 40 años vivo acá? Sí, del 56 más o menos por ahí. 56. ¿De dónde sí. Vienen ustedes? ¿Nosotros? Sí. Bueno, mis padres eran medio de Valle Grande, Comarapa, por ahí. Ah, ¿de Valle Grande? Sí. Ah, me han dicho, en el turno hay mucha gente de Valle Grande, ¿no? Sí, de ahí, sí. De los valles, ¿no? Así es. Muy bien. Sí. Y no se pierde el dialecto todavía, ¿no? Se sí. Escucha todavía, ¿no? ¿De sí. Valle Grande? Así es. Así es. Está tranquilo por acá, ¿no? Sí, somos pues del campo nosotros. Usted sabe que el campesino es digamos, siempre a su campo, ¿no? Uh-huh. Así es. Y estaba viendo ahí en la entrada, tiene naranjas igual, ¿no? Sí. ¿Naranja o mandarina? ¿Qué son naranjas? Mandarina. Mandarina. Sí. Hay otro en esa zona, ¿no? Hay mucho. Qué bien, sí. Pero me costó llegar hasta acá. Sí, seguro pues. Es muy escondido el lugar acá, estaba ¿no? Lluvioso también, ¿no? Uh-huh, feo está el camino. Y cuando está seco es bonito. Sí. Bonito es cuando está y seco. Y se llega aquí el parque un poco, ¿no? Sí. Se queda cerquita, ¿no? El parque. Sí, dicen que está cerca, yo no conozco. ¿No lo conozco? No, nunca he ido para allá. Ay, ay, ay. Sí, también ya por mis años ya no salgo lejos yo. ¿Cuántos años tienes? 70 tengo. 70, está joven todavía. Podemos ir los dos todavía al parque. Cuando el tiempo está mejor, nos vamos. Sí, ¿no? Claro, así. Cuando mejor en tiempo. Así es. Hasta los perritos hace frío hoy día, ¿no? Así es. Está calentándose. Sí. Uh-huh. ¿Y qué va a haber hoy día de almuerzo? Diga. ¿Qué va a haber de almuerzo hoy día? ¿Qué están cocinando? Un locrito sencillo nomás. Un locrito, sí. El típico campo. Sí. Pero es lindo de la leña, ¿no? Así la comida. Es. Sí. Solo que cuesta un poquito más, ¿no? Así es. Uh-huh. Muy bien, señora. Ah, voy a buscar la señora ahí arriba. Ya. ¿Ya? Está bien. Muy debe, bien. ¿Cómo? Ya deben estar por tomar su cafecito también. Ah, ya están tomando café. Deben estar por tomar ya. Bueno, vengo justo al tiempo, ¿no? Sí. No, es muy lindo su café, de verdad. Sí. De verdad, muy lindo. Muy así lindo. Es.
Y todavía tienen su horno ahí. ¿Ahí hacen pan todavía? Sí. Muy hace bien. Más pancito de vez en cuando. En la ciudad ya no conocen, ya no se conoce esto uno ya, ¿no? Ahí ya es a puro gas, ¿no? Sí, ya se perdía esto, ¿no? Por acá por la banda también hay ya sus hornitos a gas, ya también la gente. Sí. Nosotros nomás a lo antigua nomás. Está bien. Así es. Y estaba viendo en el camino hay otros ríos, ¿no? Hay que cruzar. Así, mucho ahí. Cuando llueve, así se pone un poco feo. Pero ahora es una lluviecita chilchina nomás. Cuando llueve fuerte, se ponen pues reventando los ríos. Y ya no se va el tono, ya. No se va ni para arriba ni para abajo, no se mueve uno de ahí. Se quedan aquí nomás. Y el piraí mucho más grave todavía. Claro, el piraí cuando se llena ya no se puede. Así es, pues. Muy bien. Así. Entonces voy a buscar la señora, ¿ya? Ya. Para ver, muestro, vuelvo. ¿Ya? Ya. Un gusto. Ya. ¿Cómo se llaman ustedes? Catalina Coca. Catalina, yo me llamo Hans. ¿Cómo? Hans me llamo. Ah, ya. Hans, ¿ya? Ya. Entonces vuelvo para la muestra después. Ya. ¿Ya? Ya, gracias, señora. Ya me voy a ir a subir. Donde el café, ¿ya? Gracias, chao, chao. Ya, chao. Y ahí, como estoy viendo, también crían chanchos por acá. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? ¿Cuidando los chanchos? Sí, aquí estamos. ¿Es día de comer? ¿Hora de comer? Sí, es hora de comer. Estos comen dos veces al día. Pero bien grandes están, ¿no? Sí, son bonitos. Son de genética. ¿Ah, sí? Esos son para hacer crías, ¿no? Sí, son de crías, sí. Pura madre son. Tienen pura madre. Hacemos aquí para sacar puros lechones nomás, ¿no? ¿Y los chiquitos dónde tienen los lechones? Ahí. Aquí están, sí. Este es el área, digamos, de aquí están las cerdas. Ya. Esta es la parte donde se desteta y están las cerdas en gestación. Ah, ya. Si para cuando ella monta, se va allá el parir allá. Ajá. Después vuelven aquí y a los 110 días, 108 días entran ya allá. Por decirle, esta. Ya. Esta está preñada. Ah, está preñada. Esta va a parir el 26 de este mes ya, de junio. Esta, por decir, lo voy a subir aquí ya. Ya. Este es el sector de las parinderas. Ya. Donde paren. Ya. Una vez la chancha subida, esto ya está a medio alistar ya, ¿no? Ya. Aquí para el animal, cuando están las cerdas con sus lechones, estas son sus cajas para los chiquititos, para el tiempo de frío. Ahí le meten los chiquititos. Sí, para el tiempo de frío. Entonces ellos chupan y pasan entre el cajón, es acostumbrarlo más. Como así, solito lo entran ahí. Solito entra. El primer día del parto uno tiene que acostumbrarlo a meterlo. Ajá. Y sacarlo. Ah, qué bien. Siempre es el primer día acostumbrarlo. Uh-huh. Y ya después, ya como usted lo ve, esta tengo la única que estaba parida. Y son bonitas, como usted puede ver. Sí, destetan sí. Destetan sí. 12, 10, sí. 12, destetan. Sí. Después, ¿dónde se lo venta? ¿Viene la gente acá? Viene. Al comienzo no ha costado mucho porque el mercado cuesta, ¿no? Como todo negocio, al comienzo cuesta sí, tener sí, clientes. Sí, sí. Y especialmente esto nos cuesta a nosotros porque es animales genéticos, son animales caros. Yeah. Entonces, llevar al mercado, por decir, el torno a la feria. La gente, la mayoría lo compra como animal criollo, es barato el precio, ¿no? Ajá. Y no conviene. Ya, pero ya hasta ahorita la gente ya ha comprado y saben que son de genética, entonces van llevando los mismos doctores veterinarios, ellos ya vienen y compran, si llevan para Samaipata, San Julián, San José, Cotoca, así de aquí vienen y recogen, ¿no? Y más se venta para Navidad, ¿no? Sí, para Navidad hemos dejado, siempre dejamos ahí, pero tengo mi corral allá. Ya. Ese es para dejar unos cuantos así, porque para Navidad es bien pedido, ¿no? El lechón. Claro, todo el mundo come el lechón, sí, ¿no? Sí, para eso dejamos siempre unos 15, 20 animales ahí para pelar entre Navidad y Nuevo. Y están bien grandes, ¿no? Sí, ahorita aquí sufrimos con el problema de corriente y de agua. Aquí nos abastecemos con el pozo. Ah, no tienen ni corriente ni en la casa ahí adelante. No hay. Yo esto yo lo he hecho todo y todo lo he soldado. Me he comprado un motor grande. Yeah. Y yo trabajé 8 años más o menos en otras granjas, así como técnico veterinario igual. Yeah. Y de ahí mirando, de ahí me vine aquí como si iba a acompañar ya a mis padres, ¿no? Ya son mayores de edad, entonces eso me inspiró para irme para este lado y busqué un socio, le dije la propuesta y gracias a Dios todo bien, ¿no? Ya esto yo como sabía soldar todo, casi yo lo he hecho todo esto, ¿no? La construcción todo. Y está bien, ¿no? Sí, aunque un poquito medio falla, pero ya vamos. Poco a poco, ¿no? Una avanza, ¿no? Sí, claro. Eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. Y mejorar así, ¿no? Tratar de poner algo innovador, ¿no? En la comunidad, sí. Claro. Pues no solo se hace café acá, ¿no? No. También se lleva chanchos. Como usted lo ve, el tema del café, que hace aquí mi hermano, mi cuñada. Ahorita lo voy a buscar, la doña Belinda. Sí, está en el café, ellos están ya listando, entonces artesanal. Uh-huh. O sea, algo innovador, igual nosotros queremos hacer algo innovador todo, ¿no? Tratar algo nuevo ya, ¿no? Para tener una granja así bien estructurada,
uno tiene que basarse casi en cuatro pilares fundamentales, tiene que tener, ¿no? Una buena infraestructura, yeah. Un buen manejo, yeah. Una buena genética y más que todo una buena sanidad. Muy bien. Esas cositas vamos mejorando. Aquí ahí tengo mis productos, ahí que estamos. Para cuando se enferman, ¿no? Sí, cuando se enferman, todo eso, entonces. Ya. Más o menos así estamos ahí. Está bien, está bien. Y agradecerle, ¿no? Por su visita aquí a este lugar. Yo siempre lo sé ver por la tele, ¿no? No, justamente vino hoy día para visitar a Doña Pialinta. Está ahí arriba, ¿no? Sí, están ya listándose ahí para hacer el café, ¿no? Están listando ya todo ahí. Listo, lo voy a visitarlo ya. Ya. Listo, sí. Que la vaya bien con los chanchitos. Ya, muchas gracias, por su visita. Para Navidad. Algún día ya me avisan cuando te hacemos negocio para uno. No, vení y comemos aquí nomás. Yo cada año para Navidad siempre ya es uno. Ya el año pasado un pelado uno ya para la Navidad. Ya, ya, vengo entonces Navidad. ¿Ya? Claro, en Navidad voy de nuevo. ¿Cómo le llamas? Gonzalo Zambrana. Don Gonzalo, listo, sí. Nos vemos entonces, ¿ya? Listo. Voy a ir a subir, ¿ya? Ya. Gracias, chao, chao. Grande nomás son sus chanchos. Pero ahora vamos a ver. ¿Dónde se metió Doña Pialinta? Buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo está, doña Pialinta? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, gracias. Salustiano aquí. Me costó venir hasta acá. Sí, ¿y qué tal estaba el camino? El camino está lleno de barro ahorita por la lluvia, ¿no? Que ha caído. Pero el río tampoco, ¿no? El río está bien nomás, se pasa nomás. Ah, sí. Qué bien, qué bien. Hay que sacar bienvenido los zapatos aquí. Y se pasa uno. Bienvenido, aquí estamos con los cafés, rey. A tiempo ha venido. Muy bien, me parece que me estaban esperando ya, ¿no? Ah, esperando pues para tostar café y tomar en el Chaco, en el cafetal. Sí, casi no le encontré la entrada, la un poquito escondido, ¿no? La señora escondida. Allá abajo me ataba el camino, es, sí. Ah, ya le habló escondida. Mi mamá entonces, ¿no? ¿A su madre es? Sí, mi mamá es la señora que ha encontrado en el camino. Ah, sí. Ya. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, esa es la plantación. Sí, nos iremos a ver tal vez un poco las variedades de café, entonces. Ya. De acuerdo. Ya, ya, vámonos. ¿Dónde ya? Vamos a ir primero? Sí, vámonos por aquí. Permiso, permiso. Parte de la plantación. A ver, vamos a ver cómo se hace el café aquí en el tono. Aquí se produce el café, entonces. Así como puede ver, tenemos el café ya que está en pleno cosecha, así ya pasando casi alguno. Ajá. Y aquí en Cafetal, lo que se ha hecho son, como ven aquí, hay unos letreritos aquí. Estos sí, letreros sí. Aquí. Son las variedades que se han hecho una investigación de 6 variedades de café aquí. Ya, ay, el cepas 1, cepas 2, cepas 3, tenemos el tupí, el catuay y el icatú. ¿A ustedes han traído diferentes plantas? Sí, ¿cuál está mejor acá? ¿Cuál está mejor? Con CEPAX, una institución de Yapacaní, nos ha traído las variedades de café para hacer el estudio, para hacer la plantación aquí en la zona. Uh-huh. Ya, entonces, eso es lo que se está haciendo con esas 6 variedades, se está investigando más que todo el sol, la influencia de las plantas que tiene sobre el cultivo. Yeah. Y más que todo también el tipo de suelo, aquí estamos bajo un suelo arcilloso, ¿no? Yeah. ¿Y la humedad? También la humedad, casualmente a la salida vamos a ver un pluviómetro ahí donde hemos registrado la lluvia de anteayer, no es medio todavía, está de anteayer y de hoy día, que haya habido más o menos unos 75 milímetros, que ha sido bastante favorable para el café, ¿no? Aunque ahorita en el momento de la cosecha es un poquito crítico porque el café que está más se parte a veces algunos y cae en el suelo. Ah, ya. ¿Ahora es en la época de cosecha ya? Sí, estamos en la época de cosecha. Uh-huh. No todas las variedades están iguales y este año casualmente hemos tenido un desfase en la época de floración. Uh-huh. Hay cafecitos así, mire, que están ya bien maduros y otros sí. Que todavía están verdes, mire. Así. Se cosecha cuando está así bien rojito, ¿no? Sí, cuando está bien rojito. Estos son para cosechar, estos de aquí. Ya. Y esta es una de las variedades que mejor, digamos, tiene resistencia aquí en la zona. Ya tiene resistencia a las enfermedades. Y ya. También a las cuestiones climáticas, es resistente a la sequía. Y una pregunta, ¿dónde aprendí todo esto? Esto. ¿Usted es un agrónomo? Sí, yo soy técnico agrónomo. Y estaba viendo que igual es un colegio. Sí, es un colegio agropecuario donde yo trabajo. Ah, es el colegio Luis Stoltenberg. Ya. Y de Fe y Alegría, es un colegio de convenio que trabaja con las hermanas dominicas. ¿Usted trabaja como profesor? Sí, yo trabajo ahí como profesor de tecnología y también profesor de química. Y su madre me dice que aquí siempre había café, el café silvestre, ¿no? Sí, café silvestre había, por eso ellos le habían colocado más antes el cafetal, ¿no? Sí, el cafetal, así es.
Pero antes, más antes han sacado madera aquí, me dicen, ¿no? Sí, bastante madera había, dice, más antes, entonces explotaban la madera nomás. Hoy en día se tiene que explotar ya el café. El café, y está bien nomás. Sí, está bien. Muy bien, vamos bien más allá, porque está viendo otros más ahí, ¿no? Sí, hay vamos a ver aquí todos los cafés, y después de cosechado el café, ya. A ver, vamos a ver, aquí, vamos a ver la variedad que le decía, que es muy susceptible, digamos, el catuay aquí. Como pueden ver ustedes aquí, esta es la variedad catuay. Ya. Y cuando está en producción tiene pues problemas graves, así como le decía hace rato, la roya. Ya. La roya es una enfermedad bien marcada para la variedad de esta. De folia totalmente. Ajá. Pero lo que ya sabemos hoy en día es que nosotros tenemos que podar. Por ejemplo, el año pasado, esto se podó, esta plantita. Ya. Se ha podado y este es el rebrote. Y este año vamos a tener cosecha en esto. Claro, hay que hacerle tratamiento a eso también, ¿no? Y cabe mencionar que aquí en este cafetal es un programa café amigable con la naturaleza. Entonces no se debe colocar productos tóxicos para el suelo, para el ambiente y por qué no decirlo para el hombre también. Uh-huh. ¿Y cuánto veces florece una planta? El café, generalmente una vez al año se dice que florece, ¿no? Pero aquí en las condiciones ambientales hace que florezca 2-3 veces y por eso la cosecha es uniforme también. ¿Y cuántos años de vida tiene una planta de café? Una planta de café tiene de vida, haciéndolo el manejo, entre 10 a 12 años más o menos. Pero después se cambia por otro, ¿no? Sí, se cambia a otra plantación en otro lugar. Uh-huh. Quiero mostrarles algo, entonces, que el café cosechado así como esto, entonces lo llevamos nosotros a una secadora así en estado de coquito. Ya. ¿Podemos mirar la secadora? Sí, vamos a ver la secadora. A ver. Entonces aquí vamos a ver una secadora así rupestre nomás así. Ya lo tenemos aquí, el café, este café así en rojo, en guinda, se lo coloca aquí en esta malla y entonces aquí ya, por ejemplo, tenemos ya café que está ya a la vez seco ya, ya tenemos café, se llama estado coquito este. Ya lo tenemos así tapado así porque aquí como ve, ayer, anteayer ha estado lloviendo, entonces hay que tenerlo así en el secador así. Ah, no tiene que mojarse, ¿no? No tiene que mojarse. Aquí también podemos ver aquí un poquito. Es un café que se ha cosechado hace unos 4 días más o menos. Ya, y entonces, por ejemplo, ayer ha estado tapado esto, ¿no? Y se me ha querido hacer popí. Y entonces hay que removerlo todo esto. Ay. Sí. Ya, ese es el proceso de secado de café en coquito. Una vez está secado en coquito, nosotros agarramos y ya lo tostamos un poquito este café en la olla de barro. Ya. Y entonces pelamos con un molinito casero nomás y ya tenemos café oro directamente. Muy bien. ¿Y cuántas plantas tiene de café en total? Aquí, esta parcelita tiene 1.200 plantitas de café solamente. 1.200. Sí, pero no todo está produciendo ahorita. Solamente la mitad está produciendo, unas 600 sí está produciendo. Lo demás lo tenemos así. Vamos, tal vez podemos ver un poquito aquí. A ver. Ya. Estas, por ejemplo, son plantas ya adultas y se los ha podado a estas. Ya. Se ha hecho una poda municipal, que se llama así, y donde se lo ha eliminado la planta madre y se ha dejado el rebrote. Uh-huh. Y entonces para rejuvenecer la plantación esto. Sí. Ya, entonces, esta se está rejuveneciendo. Todo aquí se está rejuveneciendo toda la plantación. Y una cosa que miramos, mire, aquí tenemos la plantación de café, está entre medio los limones, ahí guapurú, hay plantitas de cedro, aquí podemos ver un cedro ya más grande, ya está. Sí, sí, sí. Ya, entonces, eso es vivir, digamos, con la naturaleza y ese es el programa que tenemos aquí, amigable con la naturaleza. ¿Y cuántos años están en el café ustedes? Yo estoy ya 4 años, como le digo. ¿4 años? Sí, 4 años ya. De más antes tenía así solamente para consumo nomás. Ahora ya estamos produciendo un poquito más para poder vender ya al mercado. ¿Sí? Vamos a ir a ver ahorita el café que está haciendo mi esposa. Ya. Posiblemente debe estar tostando ahorita ya. Señora. Don Hans. Ya hemos conocido más o menos las plantas. Ya, ¿qué le pareció la plantación? Ya lo entendí. Lo entendí nomás, sí. Pero se nota que ya lo ha estudiado, ¿no? Ah, sí. No es cualquiera puede hacer esto, ¿no? Bueno, es ingeniero agrónomo. Pero está muy bonito. Entonces, con los bichos y todo. Hay átomos aquí, sí. Hay átomos, mira, en todos lados ya han picado ya. Sí. Más gordito va a ir ahora. Sí, ¿los que ya están acostumbrados? Bueno, don Hans, yo me voy también a otro trabajito. Ya, y le voy a dejar aquí con mi esposa. Ya, muy bien. Listo. Que lo vaya bien y gracias por la explicación. Ya. Vamos, nos vemos entonces. Nos vemos un ratito más acá, ¿ya? Ya, listo. Muy bien. A ver, señora, después, ¿qué viene? Bueno, soy la que hago la parte de lo que es ya
la pequeña industrialización del café. Ya. Entonces, nosotros secamos, como ya se le ha dicho, el café en café coquito. Ya. Este café coquito procedemos a darle un pequeño retostado, a, como se ve acá en la brasa y en el tiesto, ¿no? Esto vamos a retostar unos minutitos. ¿Se pone en el fuego? Sí, ajá, entonces procedemos. Ya esto está ya calientito el tiesto. Uh-huh. Y retostamos. Esto va a hacer que el café tenga más dulce, o sea, porque la semilla ha absorbido el azúcar que tiene el café guinda y además sale bastante brilloso también, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tiene que estar ahí? ¿Un ratito nomás? No, como unos 5 minutos nada más es el... En sí no es un retostado, sino se lo calienta un poco para que pueda pelar bien. Ya. ¿Y cuando se saca la cáscara, ya no hay azúcar ya? No, sí. Claro, es que ya la semilla ha absorbido el azúcar. Uh-huh. Entonces esto ya está. Ya. Y procedemos para vaciar. Ahí tienen que ayudar a su hermana. Aquí mi hermana es mi brazo derecho. Esto dejamos seguir calentando un ratito más para la próxima. Mientras pelamos esto. Ya veo. A proceder a pelar. Usamos el molinito de choclo, porque lo que se quiere es lo más rústico, lo más artesanal y criollo posible. Entonces esto vamos a aflojar. Ahora sí. Ya está saliendo ya. Lo voy a casar la mesa. Sí, entonces esto va. Pero después hay que separarlo esto, ¿no? Claro, hay que ventearlo, hay que seleccionarlo. Ya sería la cascarita, ¿no? La sultana ya. Y ahorita no hay viento. Vamos a soplar entre todos. Vamos a soplar entre todos porque no hay viento. Entonces, eso es. Entonces, ahora vamos a proceder un poco a seleccionar la basura. Y como no hay viento, pues vamos a soplar. Pero ya yo lo tengo preparadito, ya bien seleccionado. Ya. Y ahora vamos a proceder a hacer el tostado. Volvemos otra vez al fuego. Ahora, aquí entonces ya tenemos el café, un café ya venteadito, sin nada de basura. Y vamos a proceder a tostarlo. Ya esto también está calientito, un calorcito no es fuerte, más que tibio, y vamos a proceder a tostar. Al tiesto siempre estamos batiendo constantemente, porque como esto ya está caliente, si dejamos de remover, entonces se nos puede quemar y ya no tendríamos el sabor que se quiere tener, pues no, del cafecito, ya sería un café quemado. Entonces constantemente esto por unos 18 o 20 minutos más o menos es. El fuego no tiene que ser mucho, y con el café la verdad hay que tener mucho, mucho cuidado, mucha delicadeza. Ya. Para que le guste pues a la gente, de eso se trata con el café. Pero cuando tienen que tostar todo lo que está ahí atrás, es harto tiempo, ¿no? Es harto tiempo. Pero por eso es un café artesanal, pues, ¿no? No sí, es un y lindo café es, industrial. Y lindo es. Ah, rico es. Ya va tomando colorcito ya. Ya se nota ya, ¿no? Ya se va notando ya. Ya se huele ya, ¿no? Se huele a café ya. Y si usted ha notado a un comienzo, no había este humito que va ahora, ¿no? Ahora mire, hay más y más el humito, ¿no? Y si usted va escuchando cómo va reventando, ¿no? Parece una pipoquita, va reventando ya. Creo que ya. Un poquitín más. Ya mismo va a estar. Ya no se ve nada. Ya ni adentro, se ve, ¿no? Nada ya. Entonces como que casi que ya. Y hay que remover a toda prisa ahora. Ya está casi. Casi está ya. Ahora sacamos así y al enfriar, ajá, como sigue calentando, entonces esto sigue tomando. Vamos a proceder pues a tomarlo ya, ¿no? Vamos entonces. Vamos.
Hay otros mosquitos acá. Ahora sí, un café del campo. Y ahora, a las tacitas. Y tiene don Hans. Muy bien, gracias. Pues, ¿qué tal? Lindo está. Y por estar en el campo, pues, ¿no? Sí. Más rico. Falta nomás que ahí abajo hacemos un chancho al palo. Ah. Y había otros chanchos ahí abajo. Bueno, todo es posible. Uh-huh. Está lindo, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es, don Hans, el proceso del café. Muy bien. Entonces, como usted ha visto, no es algo también del otro mundo tan difícil que no se puede hacer. Entonces, de mi parte, pues queda decirles a todos los que producen café aquí en el municipio de Torno, y hay mucha gente productora de café, que no se desanimen, que sigan adelante con sus cultivos, que se animen también a hacer el café tostado, el café molido, y lleven también a los mercados, y así podamos entre todos pues abastecer a un mercado nacional con café hecho de manera artesanal, ¿no?